La visita hoy del secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote, marca una importante agenda de trabajo de anuncios concretos que vienen materializándose en las reuniones de nuestros equipos. Son herramientas importantes que suman a la actividad productiva en la provincia de Santa Fe, a cada uno de sus sectores, y nos muestra un Consejo Federal de Inversiones muy activo y muy cerca de las necesidades de las provincias en la asistencia, en la coyuntura, a los productores afectados por la sequía, a la necesidad de incorporación a las pequeñas y medianas empresas de capital de trabajo y de inversión, a la asistencia a las ferias y misiones comerciales específicas y sectoriales para incrementar la participación de más pymes en el mercado internacional, la formación de los recursos humanos pensando en el futuro, capacitando a jóvenes con un programa y una visión internacional de cómo pueden estar haciendo aportes desde el sector público y desde el vínculo con el sector privado. Y también materializar una instancia importante que tiene que ver con un gran evento, con un congreso internacional sobre el tema de bioeconomía, en el que Santa Fe va a ser sede de ese primer evento que el Consejo Federal desarrollará de aquí en adelante, y que tiene que ver con la bioeconomía y que tiene que ver con un presente y un futuro muy auspicioso para la provincia de Santa Fe y para la Argentina en general. Ser sede de ese evento, trabajarlo junto con el Consejo, nos parece de alto valor para la Argentina, por posicionarse con referentes internacionales, compartiendo con cada uno de los sectores en la Argentina. Tener a Santa Fe como sede es también para cada uno de los actores santafesinos, sin duda, un reconocimiento y un realce a su valor y una posibilidad de potenciar desde aquí todo el conocimiento que nuestras principales ciudades, donde están nuestras universidades, nuestro sector científico tecnológico, nuestros institutos, nuestras aceleradoras, son elementos centrales para seguir entusiasmando y fundamentalmente dando un mensaje a nuestros jóvenes, a los talentos que tenemos en la Argentina, que tenemos particularmente en Santa Fe, de la potencialidad que tenemos desde aquí de llegar al mundo y de generar nuevas empresas de base tecnológica. Son muchos años de trabajo con la provincia, particularmente con el equipo de Omar. Hemos encontrado una dinámica de trabajo muy rápida, muy eficaz, que nos permite que ante cada demanda de la provincia o ante cada idea que tiene la provincia para llevar adelante, rápidamente estemos suscribiendo los convenios, poniendo estas herramientas a disponibilidad de los productores y dar estas noticias que estamos dando hoy. Son dos líneas, 300 millones de pesos cada una para el sector que fue afectado por la sequía y otros para el resto del sistema productivo santafesino, que creemos que va a ser una gran ayuda.